Gracias por haber venido, bienvenidos y bienvenidas. Agradecimientos varios. En primer lugar, a los compañeros que se han tomado la molestia de venir, a Tilio Borón, que lo conocen, profesor de esta casa de estudios, que tiene una obra sobre el marxismo muy amplia, conocido por todos y todas, los que estamos acá y los que probablemente vean este video, y Miguel Veda, compañero y amigo también, con quien nos conocimos en la militancia en el ciclo básico, hace apenas unos añitos. Nos conocimos militando, después cada uno agarró rumbos distintos, dando clases, etcétera, pero nos conocimos a partir de la militancia en el ciclo básico, y hoy es uno de los grandes eruditos en Argentina de esta temática, ¿no? De Carlitos Marx y de su familia ampliada. Agradecimiento también a las editoriales militantes con quienes hacemos una serie de movidas, a los chicos y chicas de la editorial La Llamarada, compañeros de La Llamarada, compañeros de Yulca y de Amauta Insurgente, que son tres sellos editoriales que venimos sacando una serie de materiales en común. Este libro no lo sacamos nosotros, es de otra editorial, es de una editorial académica más tradicional. Pero la movida nuestra siempre es de estos tres sellos editoriales. Y después a muchos de ustedes que están acá, no voy a mencionar uno por uno, pero sí quiero mencionar a Zulma Open, que le quiero agradecer, hermana de Daniel Open, un compañero de la carrera de Sociología, militante revolucionario, al que le vamos a hacer, y aprovecho la presencia de Zulma, además de agradecerle, le vamos a hacer un homenaje el 18 de noviembre en esta misma aula, a esta misma hora, a las 19 horas, a Daniel Open, desaparecido en el 76, profesor de la carrera de Sociología y militante marxista revolucionario, junto con Silvio Frondizi, otro profesor de Sociología, otro intelectual marxista de nuestro país, que va a ser un homenaje a todos los desaparecidos de la facultad, que aproximadamente son 50, o sea, una cantidad muy grande para una sola casa de estudio, ¿no? También vamos a homenajear, ¿por qué no?, y a reivindicar su memoria a Roberto Carri, que pertenece a otra tradición de pensamiento, pero que en su juventud también había militado en el marxismo, y a todos los desaparecidos y desaparecidas. O sea, vamos a hacer un homenaje sin sectarismo alguno, nosotros reivindicamos a todos y a todas. Pero principalmente vamos a homenajear a Daniel Open y a Silvio Frondizi y vamos a presentar un cuaderno con materiales que muy amablemente algunos nos acercó Zulma y otros los obtenemos de otro lado, con textos teóricos producidos en Argentina, ¿no?, sobre el marxismo, e incluso materiales de, no sé, exámenes de sociología que dieron ellos, que dio Daniel hace muchos años, y una serie de textos más actuales, por ejemplo de Gilberto López y Rivas, amigo nuestro, sobre cómo hoy en día el imperialismo usa a las ciencias sociales en la contrainsurgencia, tanto a la sociología como a la antropología. Entonces vamos a tratar de abrir un debate y una discusión a partir de una cátedra que es la que convoca esta actividad,
porque la presentación del libro, para serle sincero, es un pretexto. En realidad, esto es la primera iniciativa de una cátedra nueva, que costó mucho lograr que la aprobaran, una serie de idas y vueltas, tironeos, etc. Pero finalmente se aprobó para la carrera de Sociología y vamos a intentar que se pueda dar también en Ciencias Políticas, Comunicación, en otras carreras. La cátedra se llama De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana. Entonces vamos a estudiar desde el Capital de Marx hasta los clásicos del pensamiento de nuestra América, ¿no? Desde José Carlos Mariátegui, Ruy Mauro Marini en adelante, incluidos estos compañeros desaparecidos que fueron borrados no solo físicamente, sino que se pretendió, por lo menos así lo hizo la dictadura militar, y lo que vino desde el 83 en adelante no avanzó demasiado, se pretendió borrarlos de la memoria, porque el movimiento estudiantil, el grueso, ni siquiera los conoce, no es que están a favor o en contra, no sabe quiénes son, no conoce esos libros. Por ejemplo, el de Silvio Frondizi, La realidad argentina, ensayo e interpretación sociológica, 2 tomos, en la carrera de Sociología, no se estudia, no es que están a favor o en contra, no existe. Entonces, y así hay toda una serie de materiales que nosotros queremos que se estudien, y que se debatan, que se discutan, qué es lo que tienen de actualidad, cuáles son sus limitaciones, pero por qué no pueden estar en los planes de estudio, ¿no? ¿Por qué siempre los tenemos que leer a las 3 de la mañana en un pasillo oscuro fuera del ámbito universitario y a nivel curricular no se pueden estudiar? Bueno, entonces la idea de esta materia es abrir una serie de debates y de discusiones de fondo. Entonces esta actividad la convocamos como un adelantamiento de lo que va a ser la materia el año que viene. Y la segunda actividad los invitamos y las invitamos el 18 de noviembre en el aula 201 de la Facultad de Sociales, sede Marcelo T. de Alvear, lo digo así para que quede grabado y después se pueda ver en los videos, a las 19 horas el homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos de no solo de Sociología, porque en esa época estábamos todos juntos en lo que se llamaba Filosofía y Letras. Fueron los militares los que nos dividieron las carreras, ¿no? Y nosotros vamos a intentar no solo rescatarlos de la memoria y volverlos al presente, sino rediscutir también qué pensaban, qué materiales utilizaban, cuáles eran sus textos, ¿no? Porque si no es un homenaje lacrimógeno, puramente emotivo, un saludo formal a la bandera y ya, para cumplir. Pero en el fondo lo seguimos congelando en el pasado. La idea de esta cátedra es no rescatar una tradición de pensamiento que no casualmente fue aplastada a sangre y fuego, sino que fue borrada del mapa en sus personas y en sus producciones culturales. Porque a su vez en esta facultad se quemaron libros, y no es una metáfora, ¿no? Yo recuerdo la biblioteca, cuando todavía no estaba digitalizada, que los ficheros eran de cartón, uno iba a pedir el libro, bueno, dame tal libro, no, ese libro no está. ¿Cómo no está si está la ficha? No, bueno, pero ¿y qué pasó? Ah, no, en tal época se quemó. Entonces quedaban las fichas, pero no quedaban los libros. Entonces mataron a estos compañeros, quemaron los libros, los borraron de los planes de estudio, y es una tradición de pensamiento muy rica, muy compleja, muy diversa, porque a su vez tampoco todos pensaban exactamente lo mismo. El hecho de Silvio Frondizi y Daniel Oppen genéricamente están en la misma tradición de pensamiento social, pero pertenecían a generaciones distintas, tenían estilos distintos, lecturas diversas, y así de seguido. Bien, después quiero agradecer también, aunque ahora no están acá, a Cecilia Rossi y a Pablo Nocera, son compañeros de la carrera de Sociología, que dieron una pelea muy fuerte para que se apruebe esta materia. Entonces, también en debate, en discusión, no pensamos exactamente igual, pero aunque no estén hoy acá, también les queremos agradecer porque hicieron mucha fuerza, hubo resistencia. Siempre en general no se nos discute con teoría, porque al marxismo es muy difícil discutirle. Entonces siempre, voy a usar una expresión coloquial, si me permiten, nos cagan
a nivel administrativo, apelando al reglamento, al inciso 4, al punto 8 y a la coma 19, pero nunca hay un debate de fondo. Entonces, cuando hubo ese primer rechazo a esta materia, nosotros, en lugar de contestar con el reglamento, dijimos, vamos a debatir proyectos. ¿Qué proyecto tienen ustedes? ¿Qué proyecto tenemos nosotros? No solo para sociología. La idea es discutir también las ciencias sociales en su conjunto. Y si me permiten, discutir la UBA en su conjunto. Porque tampoco nos quedamos en un debate de nichos, kioscos y parcelas, como nos hemos acostumbrado desde el 83 para acá, que cada uno tiene su quinta, su kiosquito, y se conforma. Bueno, te dieron la cátedra, alguno me aconsejó, ahora quédate tranquilo. No nos conocen, o sea, ¿cómo ahora quédate tranquilo? No, ahora empieza el debate. O sea, ahora va a empezar de verdad el ajite, como se dice. Porque nosotros no nos vamos a quedar conformes por una aprobación administrativa. Queremos rediscutir las ciencias sociales. ¿Sí? Queremos rediscutir tradiciones de pensamiento, que siguen algunas, han logrado sobrevivir a lo largo de las décadas y otras fueron aplastadas. Principalmente dos. Una de ellas, su gran paradigma, su gran iniciador, según el relato de esa tradición, fue Gino Germani. Creo que Atilio lo conoció personalmente, así que puede dar testimonio. Y te invitamos a esa próxima reunión, incluso si quisieras aportar a ese debate, ¿no? Aunque ya podés adelantar ahora. Gino Germani, uno de los fundadores de sociología en 1957, gran admirador del estructural funcionalismo, gran admirador de la sociología norteamericana, de alguna sociología norteamericana, porque había otras corrientes en Estados Unidos. Por ejemplo, Ray Mills, a quien él le prologa la imaginación sociológica diciendo exactamente lo opuesto a lo que decía Ray Mills. Ray Mills había viajado a Cuba, se había entrevistado con Fidel Castro y Che Guevara, escribió un libro, Listen Yankee, Escucha Yankee, la revolución en Cuba, vendió millones de ejemplares, el FBI lo vigilaba, lo amenazaron de muerte, según sus familiares y seguidores en la sociología norteamericana. Él dormía con una pistola en la... Ray Mills, capo mundial de la sociología, dormía con una pistola en su mesa de luz para enfrentar un posible ataque porque lo habían amenazado de muerte en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde quedaba esa tolerancia académica de la que Gino Germani hacía tanta propaganda entre sus jóvenes discípulos? No, eso se conoce ahora, porque ahora hay materiales nuevos sobre Ray Mills, la familia ha publicado sus cartas, su correspondencia inédita, relatos autobiográficos, y todo ese aspecto militante de Ray Mills no se conocía en esa época. Y hoy en día lo podemos rescatar. Dicho sea de paso, Che Guevara se llevó a Ray Mills para leer a Bolivia. Entonces, Gino Germani, se decía el vocero local de la sociología norteamericana, pero tomaba la que a él le gustaba. Y bueno, ya en esa época hubo una serie de debates muy grandes que los vamos a tratar de presentarlos sistemáticamente en este primer cuaderno que lo vamos a sacar el 18 de noviembre, ¿no? Milcíades Peña salió a discutirle a Gino Germani diciéndole, usted prologa el libro de un sociólogo cuyas tesis son diametralmente opuestas a las que usted plantea. Y entonces, esa es una corriente de sociología que pervive hasta el día de hoy, que terminó entendiendo al sociólogo y al científico social como un tecnócrata, ¿sí?, como un especialista neutralmente valorativo, para usar las expresiones de los sociólogos clásicos, y que no se mete en política, ¿no?, que hace encuestas, que siempre, digamos, se fascina por la manipulación de los datos, una mirada cuantitativista de la sociología, de las ciencias sociales. Esa tradición logró sobrevivir. Gino Germani dejó de dirigir la carrera de sociología en el 62, después la dirige Gracia Arena, después viene la intervención de los militares de Onganía, aparecen las cátedras nacionales, dirige la carrera Justino Farrell y otro compañero Cárdenas. Bueno, y empieza el debate, cátedras nacionales, cátedras marxistas. Un núcleo de sociólogos se retiran de la UBA y fundan el CICSO. Se sentían herederos de Germani,
y entonces hacían un sincretismo entre Germani, Mario Bunge y Lenin. Bueno, en ese cuaderno nosotros lo vamos con documentos a someter a discusión eso, si es compatible Marx, Lenin, Gramsci con Mario Bunge y Gino Germani, si podemos hacer un licuado y una torta con todo eso o no, o eran constelaciones y paradigmas incompatibles y antagónicos, que es lo que consideramos nosotros. Pero eso fue una tradición. La otra principalmente fue la heredera de las cátedras nacionales, ¿no?, que la inician unos sacerdotes que eran tradicionalistas pero al mismo tiempo progresistas, porque eran posconciliares, ¿no? Era la iglesia del tercer mundo, que había recibido la influencia del sociólogo colombiano Camilo Torres Restrepo, y que abrió una serie de discusiones en sociología sistemática, en historia de la sociedad argentina, y aparecen ahí un abanico muy grande de sociólogos y sociólogas, incluso filósofos, donde muy heterogéneo, desde el mediático, hoy famoso, José Pablo Feynman, que sale por la televisión y lo ve todo el planeta, y en YouTube tiene 80.000 visitas, y es el más conocido de todos, muy duro contra Marx, ¿no? Marx es un pensador del Imperio Británico para él, así lo dice en un libro, Filosofía y Nación, de 1900, que lo escribe en el 70, empieza a escribirlo, lo reedita en el 82, luego en el 96. Marx es un pensador del Imperio Británico, un apologista del libre cambio a ultranza y por lo tanto un apologista de la globalización, digamos, esa lectura de Feynman, que es insostenible si uno conoce mínimamente la obra de Marx, la recicla ya no en Argentina, sino a nivel mundial, Toni Negri, en Imperio, que es un texto que hoy quizás ya no esté de moda, pero hace 14 años hizo furor. Negri tomaba y adoptaba como criterio de Marx los mismos textos de José Pablo Feynman. ¿Sí? Los resultados de la dominación británica en la India, el discurso sobre el libre cambio, etc. Y hacía caso omiso de El Capital, los Grundrisse, la correspondencia con los populistas rusos, con Vera Sassulich, los escritos sobre Irlanda, la Revolución Española, bueno, en fin, una masa de escritos que realmente hay que esforzarse mucho para no dar cuenta de ellos. Esa era una mirada de las cátedras nacionales, no fue la única. Más sutil, Alcir Argumedo también formaba parte de esa corriente, nunca se animó a llamar a Marx pensador del imperio, pero también lo ubicaba como un pensador que no entendía nada de la periferia y apologista del progreso. Incluso en un libro que publicó en 1996, un cuarto de siglo después de los 70, Alcira plantea eso, Alcira Argumedo, ¿no? Rubén Dri, en cambio, en su exilio mexicano, incursiona como en 10 libros en el vínculo Hegel-Marx y rescata la filosofía de la praxis, formando parte inicialmente de las mismas cátedras nacionales, por eso les digo que es un bloque muy heterogéneo. Después Roberto Carri fue el máximo exponente, el más radical, porque además se metió en política, no solo produjo libros, empezó siendo marxista, Horacio González dice que era trotskista, Eduardo Luis Duhalde dice que no, que era marxista-leninista, está en debate eso, pero formaba parte de un centro de estudios Luis Emilio Recabarren, cuya tesis central era que había que construir en la Argentina un partido obrero basado en los sindicatos. Y tenía una mirada del sindicalismo muy diferente a la de Gino Germani, a la de Torcuato Di Tella, desde el marxismo. Gira rápidamente hacia el peronismo revolucionario, se involucra primero en el peronismo de las bases, como Rubén Dri, y él da un paso más y se integra a los montoneros. Y termina siendo un militante combatiente, herido en combate primero y secuestrado después, desaparecido, ¿no? También de las cátedras nacionales. O sea, por eso le digo que era una heterogeneidad muy grande. Hay una gran ignorancia sobre esas tradiciones, donde a favor o en contra, o se las ensalza o se las defenestra sin mirar los matices, las fisuras, los quiebres, los pliegues
diferentes en las distintas corrientes. No todos en el SIX opinaban lo mismo, no todos en las cátedras nacionales opinaban lo mismo. Y había un tercer grupo, las cátedras marxistas, que las lideraba Juan Carlos Portantiero. Si el grupo del SIXO venía del Partido Socialista, Portantiero venía del Partido Comunista, junto con Aricó. Es un tercer grupo que intenta polemizar con las cátedras nacionales, pero en lugar de mezclar a Germani con Lenin, apela a Antonio Gramsci en aquella época. Después se exilia en México, pasa a la socialdemocracia, y bueno, después termina asesorando a Raúl Alfonsín y siendo decano de esta Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, bueno, la heterogeneidad de tradiciones es muy grande. Pregunta, ¿y el marxismo revolucionario dónde está? Las corrientes radicales del marxismo latinoamericano, ¿dónde están hoy? Y ahí es donde nos encontramos con un agujero vacío. Cuesta mucho encontrarlas en las cátedras hoy. Los herederos de Germani están, los herederos del SIXO menos, pero están. Los herederos de las cátedras nacionales están. ¿Y quién continúa hoy esa mirada y esa praxis de la sociología crítica de Silvio Frondizi, de Daniel Oppen y de muchos otros? ¿Cuál es? ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Bueno, esa es la pregunta que queremos empezar a hacer en esta cátedra, ¿no? Y rescatar una mirada del marxismo en clave latinoamericana, ¿no? Poniendo en discusión esas tradiciones previas, no haciendo tabla rasa con el pasado, porque en general el que recién llega dice la historia empezó conmigo. No, la historia de la sociología en Argentina no empieza en el 2014, eso está clarísimo. Entonces hay que hacer un balance, hay que recuperar, pero un balance con beneficio de inventario. Entonces vamos a tratar de rescatar esas tradiciones, algunas conocidas, otras sepultadas y olvidadas, haciendo un balance crítico, un beneficio de inventario y tratando de destacar principalmente lo que hoy está ausente, que es el punto de vista radical del marxismo latinoamericano. Les doy un ejemplo. Cuando todos los estudiantes, sea de historia, antropología, economía, sociología, ciencias políticas, hablan de la teoría de la dependencia, todo el mundo que dice, Cardoso Faleto, eso no va más. Quedó demostrado en la teoría que la teoría de la dependencia no va más. Y encima quedó demostrado que Cardoso terminó siendo presidente de Brasil, represor de los movimientos populares, ya está fuera de discusión. Bueno, eso es lo que se suele aceptar como dado, indiscutido, incuestionable en los estudios académicos, de grado y de posgrado. Y me animo a decir hasta en alguna, no sé, cátedra Florestan Fernández virtual en Claxo, también se repetían esas cosas. Y entonces pregunta, ¿y Rui Mauro Marini existió? ¿Dijo algo al respecto? ¿Es lo mismo que Cardoso y Faleto? Y me parece que no. Teotonio dos Santos no existió. Baña Bambirra. Entonces hay toda una constelación marxista de la teoría de la dependencia, ¿sí?, que es una mirada creadora, no copian ni calcan a nadie, en todo caso convergen con la teoría del sistema mundial de Wallerstein, por un lado, con Samir Amin, por el otro, ¿no? Pero que crean una, digamos, una mirada propia a partir de Marx, y hoy en día prácticamente no se estudia. Y se va, aún me han dicho amigos de Brasil, en Brasil tampoco, siendo que Rui Mauro era brasilero, ¿no? Están recién ahora, a través del movimiento Sin Tierra, tratando de, y Marcelo Carcañolo, antes Reinaldo Carcañolo, Virginia Fontes, tratando de, bueno, vamos a debatir, a discutir la teoría de Rui Mauro Marini sobre el sistema capitalista mundial. Entonces hay una acumulación de conocimientos marxistas enorme que no tiene expresión a nivel académico. Tampoco nos asusta, pero pensamos que es un ámbito donde hay que dar una pelea, hay que dar una discusión, porque ahí se forma mucha gente que después sale de la UBA y va o a hacer política, o va a las empresas, o va a no sé dónde, pero se formó sin conocer todo esto. Y pensamos que hay que conocerlo, ¿no? Esa es la idea de la materia. Bueno, para terminar, este libro que presentamos hoy es el fundamento de esa materia.
Por eso es que lo tomamos de pretexto, porque cuando nos quisieron bajar la materia, en lugar de responderle con un insulto o responderle con una consigna, ¿sí?, una consigna bien radical dentro del orden establecido, aceptando la uva como está, aceptando los claustros que existen hoy, aceptando la parcelación del saber que nos dejó Videla, aceptando la divisoria de facultades. Cuando yo entré al ciclo básico, época que lo conocía Miguel, recuerdo que una consigna al movimiento estudiantil era: reunifiquemos las ciencias sociales que dividió Videla. Peleemos no solo porque el edificio sea mejor que el que tenemos, peleemos por una facultad unificada de ciencias sociales. Esa consigna se olvidó, desapareció incluso en las vertientes más radicales del movimiento estudiantil. Ni hablar en los profesores, que suelen ser un poco más conservadores todavía. Entonces, rediscutamos las ciencias sociales, rediscutamos la arquitectura institucional de la Universidad de Buenos Aires. Y para eso hay que dar un debate no solo a nivel consignista, sino hay que dar un debate también a nivel político, ideológico y, me animaría a decir, epistemológico. Y tiro una tesis del libro. Los marxistas no aceptamos la divisoria del saber en disciplinas autónomas y autosuficientes. Que así existan en la vida real las facultades y carreras, bueno, pero los marxistas, por lo menos la tradición en la que nos inscribimos nosotros, ¿no?, heredera de la filosofía de la praxis, no aceptamos la teoría de los factores, que se suele utilizar como sinónimo de marxismo en una cantidad enorme de manuales y cátedras, introducciones, programas de la tele, etc. ¿En qué consistía la teoría de los factores? Marx, o sea, Videla, que decía, a los marxistas hay que matarlos. ¿Por qué? Porque es la ideología del terrorismo subversivo. Perfecto. Después de Videla, bueno, está bien, no los matemos. Reconozcámosle que algo aportaron al conocimiento. ¿Y qué aportaron los marxistas? Una teoría del factor económico en la historia. Los marxistas, nos reconoce la derecha, así aparecen los manuales del ciclo básico, etcétera, aportaron la importancia de un factor en la historia, el factor económico, pero se quedaron en eso. No saben nada de política, no tienen una teoría del poder, no tienen una teoría de la cultura, no tienen una teoría de la subjetividad, etcétera, etcétera. Entonces, los marxistas somos los teóricos del factor económico en la historia. Y entonces, ¿cuál es la carrera que estudia el factor económico? Economía. Curiosamente, ahí no se estudia Marx. Después está el factor jurídico. ¿Dónde se estudiaría? En la carrera de Derecho. Después está el factor político y sus instituciones. ¿Dónde se estudiaría? En ciencia política. Y después está el factor ideológico y cultural, donde vendría historia del arte, filosofía, etcétera, letras. Entonces, esa es la manera tradicional de analizar el marxismo, que se apoya únicamente en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política del 59. Pero Marx, creemos nosotros, no vamos a ocupar tiempo porque tratamos de mostrarlo en el libro, esa no es el pensamiento de Marx. Marx no acepta la teoría de los factores. Para Marx, la sociedad no es una sumatoria yuxtapuesta de factores inconexos. Es una totalidad histórica y articulada estructuralmente de relaciones sociales. ¿Quién lo planteó? ¿Lo descubrimos? ¿Vamos a descubrir la pólvora y los fideos con tuco? No, pero ya Antonio Labriola, hace más de un siglo, lo desplumó a Aquiles Loria diciéndole: usted se está haciendo famoso predicando un supuesto marxismo que no tiene nada que ver con Marx. Usted le dice que Marx es un economicista o un economista. Y Antonio Labriola le reprocha, dice: no, Marx es un teórico de la sociedad capitalista y de su crisis, entendiendo como tal la totalidad de relaciones sociales. Entonces, mucho antes de Gramsci, ya Labriola puso en discusión esa teoría de los factores. Desde ese ángulo, que tampoco lo inventa Labriola, después lo retoma Gramsci, lo despliega Lukács, sobre quien Miguel es un gran especialista, y es muy larga la tradición, ¿no?, para resumirla en 5 minutos.
Pero en esa larga tradición que nosotros tratamos de retomar en este libro, desde Lukács de Historia y Conciencia de Clase a los ensayos sobre la teoría marxista del valor de Rubin en adelante, retomando a Ruy Mauro Marini en América Latina, José Carlos Mariátegui, y a Che Guevara, etc., sometemos a discusión la teoría de los factores. Por lo tanto, tratamos de retomar el proyecto de Marx formulado y de Engels en la ideología alemana, que conciben a las ciencias sociales de manera totalizante y unificada. Por lo tanto, cuestionamos la división del saber en parcelas, que es el correlato teórico del fetichismo mercantil. ¿No? Desde ese ángulo epistemológico es que tenemos este proyecto de una nueva reforma universitaria. ¿Sí? No nos quedamos en la consigna únicamente más presupuesto, que sí queremos más presupuesto, que se acaben los profesores ad honorem que trabajan gratis. Sí, por supuesto que queremos que todo el mundo cobre el salario. Es más, esta materia nueva es gratis. No nos van a pagar un peso. Es una nueva materia ad honorem. O sea, todas esas consignas las hacemos nuestras y las reivindicamos. Pero pensamos que nuestro proyecto histórico no puede ser tan moderado, tan tímido, tan institucionalista. Tenemos que tener un proyecto mucho más ambicioso de una nueva reforma universitaria. Por eso retomamos la herencia de Deodoro Roca, ¿no?, que cuestionaba todo este andamiaje universitario tan mediocre que se instaló como normal a partir de los 90 con el Banco Mundial. Ya Deodoro Roca, el ideólogo de la reforma del 18, planteó que el doctorado expresa la vanidad de los mediocres. Y entonces meter maestría, doctorado y toda esta serie de revistas con referato, todo eso que se instaló como normal a partir de los 90 y hoy se acepta, incluso con jerga de izquierda y progresista, nosotros lo cuestionamos. Y el punto de vista epistemológico desde el cual cuestionamos todo ese andamiaje es una mirada de las ciencias sociales totalizante y unificada, que critica el fetichismo mercantil capitalista y su correlato teórico, la división del saber en parcelas. Esa sería una de las tesis centrales del libro. También discutimos la mirada de que dice el teórico del poder no es Marx, es Federico Nietzsche, dijo por allí Michel Foucault. Otros dicen, no, el teórico del poder es Max Weber. Y así de corrido, ¿no? Marx no tiene nada que decir al respecto. Para nosotros El Capital es un texto que no es un manual rojo de economía, es un texto que analiza críticamente la sociedad capitalista, pero es un texto que también tiene una teoría no solo de la explotación y la extracción del plusvalor, sino también una teoría de la dominación. Marx tiene las dos teorías al mismo tiempo, la explotación y la dominación. O sea, la problemática del valor, la problemática del poder. El marxismo aborda ambas al mismo tiempo, sin separarlas. Y nuestros adversarios ideológicos o nos mataron, o en el mejor de los casos nos aceptan que podemos balbucear tres palabras acerca de la problemática del valor. En el mejor de los casos. La mayor parte de la economía académica ni siquiera. Y del poder no podemos decir nada. De la subjetividad no tenemos nada para decir. Nosotros pensamos que no, que en El Capital hay una teoría de la explotación, pero hay una teoría del poder y hay una teoría también de la subjetividad, basada en la lucha de clases. Esas son las tesis centrales del libro, si hubiera que resumirlas. Bien, y para, a ver, ¿qué más? Y lo que le comenté a Tilio en privado, que me había preguntado, bueno, pero este libro, ¿cuál es? Porque salió... tiene varias ediciones, entonces sí, llama a la confusión, y yo mismo me confundo con el libro, cómo no se va a confundir otra gente. Entonces el libro que presentamos hoy formalmente es la edición argentina de Biblos, que es esta. El libro salió también en España, con otro título, Nuestro Marx, es el mismo libro, ¿sí? Lo publicó la editorial La Oveja Roja. Le agradecemos a la distancia a Alfonso, el editor militante como nosotros, hace lo mismo que nosotros, la mesita, el vender mano a mano, no es una editorial comercial, tiene contactos con Yulca, Alfonso del Estado Español, y a Belén Gopegui, que le hizo el prólogo, una compañera que siempre nos ha, digamos, ayudado, comunista, revolucionaria,
muy comprometida, ¿no? Y la primera edición se hizo en Venezuela, que es la que generó más lío, vamos a decir la verdad. Por eso cuando veo que Atilio trae esa, digo, bueno, ojo, porque se llama Nuestro Marx, salió gratis, ya no solo damos cátedras gratis, sino los libros también son gratis, porque somos adversarios del dinero, ¿no? Siguiendo la línea de Che Guevara y de Carlitos Marx, ¿no? Aunque hay que vivir, pero el dinero no puede ser el rey de la sociedad. Entonces la primera edición se distribuyó gratuitamente. Venezuela lo podía hacer porque contaba con recursos, ¿no? Se distribuyó entre los obreros del petróleo y en el movimiento estudiantil. Y generó mucho lío, incluso lo presentamos con una corriente sindical, Vanguardia Obrera Socialista, tres palabras que ya de por sí en la Academia Argentina hacen ruido, ¿no? Vanguardia Obrera Socialista. Se cantó la Internacional, en fin, fue muy emotivo, ¿no? Un coro del sindicato. Y el lío vino por los prólogos, porque los prólogos a la primera edición lo hicieron no profesores que dirigen maestrías ni doctorados, etcétera, sino dirigentes de la insurgencia, ¿no? Y que tomaron las tesis del libro, las discutieron, las tomaron de internet, porque el libro estaba en internet, y publicaron también sus opiniones en internet sobre el libro, ¿no? Y entonces eso generó una serie de líos importantes. Esa es un poco la historia del libro. Y el libro es el resultado, yo le comentaba en privado a Atilio y después pensé mejor decirlo en público, es el resultado de libros anteriores. Porque en el año 93, lo comento como anécdota, yo viajé a Chile, se acababa, digamos, el pinochetismo, hacía muy poquito que había terminado, era plena euforia neoliberal, salvaje, y con amigos, compañeros del Instituto Alejandro Lipschutz de Chile, el ICAL, vinculado al Partido Comunista, entablamos una serie de diálogos. Y estos compañeros seguían defendiendo ciertos manuales que para mí, bueno, hay que tomarlos como objeto de museo, pero que ya no pueden seguir siendo válidos hoy en día, ¿no? De la época de la Unión Soviética, de la década del 30 en adelante. Entonces, bueno, aparte gente heroica que había estado presa con Pinochet, luchadores, o sea, decirle a esa gente burócrata, a mí me parece muy livianito y muy superficial. Pero la gente heroica, tremendamente militante, abnegada, sincera, y que sin embargo se seguía apoyando los manuales de la época de Stalin. Y a mí me hizo ruido, mucho ruido. Entonces volví acá, empecé a esto, el otro, a escribir. Y de ahí salió un libro que una vez que lo terminé, ni siquiera se los mandé, porque me había aclarado a mí, me sirvió para aclarar mis propias ideas. Y le comenté a Tilio, y lo hago público, lo dejé 5 años, lo imprimí, lo espiralé y lo dejé 5 años en un estante. 5 años después lo publiqué como Marx en su tercer mundo, ¿no? Bien, después en el 2000 la Universidad de las Madres, con una posición política muy diferente a la actual, me propone dar un seminario sobre el capital. Armamos el seminario sobre el capital muchos años ahí. Producto de esas clases salió otro libro, El Capital, Historia y Método. Y este libro sería la continuación o la reelaboración, la sistematización de Marx en su tercer mundo, del Capital, Historia y Método. Ahora mucho más sistemático, con un aparato crítico, porque tiene como 1150 notas al pie. Entonces, ¿dónde Hegel dijo tal cosa? Lenin. El que no leyó la ciencia de la lógica no entiende nada del Capital de Marx. Tesis que nosotros compartimos,
tesis de Lenin fundamental. Toda la tradición que mezclaba Marx con Germani, ¿cómo se ubicaba frente a esa tesis de Lenin? Yo quisiera debatirlo alguna vez, ¿no? Bueno, en este libro entonces, ¿pero por qué Lenin dijo eso? ¿Dónde, en qué parte de Hegel y dónde está el vínculo entre el capital y la ciencia de la lógica? Bueno, eso es lo que intento rastrear, que en los libros anteriores era formulado en abstracto y acá es como intenta ser más sistemático, más riguroso, más preciso. Esa es la historia del libro. Es el resultado entonces como de 20 años, 21 en realidad, de discusiones en torno al capital de Marx, ¿no? Y que a su vez con interlocutores diferentes. Empieza polemizando con los manuales estalinistas, pero cambió el eje de debate a partir de una escuela que hicimos en Florencio Varela, con un movimiento piquetero, donde un dirigente piquetero me dijo alguna vez, pero estos manuales ya no los lee nadie, ¿para qué seguir peleando? Ahora tenemos que abrir otros campos de batalla. Y a mí me abrió un panorama eso, o sea, a uno no se le ocurre todo a uno mismo, si no es dialogando, y más con los movimientos sociales, que son los que están en la pelea. Y entonces esa mirada, esa opinión de un movimiento social, me hizo repensar muchas cosas. Y dije, pero es verdad, si hoy en día lo que predomina es el posmodernismo, el posestructuralismo, el autonomismo, entonces seguir dándole a manuales que el grueso de la militancia juvenil ni conoce, ya no tenía tanto sentido para mí. Entonces a partir de ahí abro otros frentes de batalla, ¿no? A nivel ideológico. Por eso la introducción bastante extensa es contra todas las metafísicas post-marxismo, post-estructuralismo, post-modernismo. Pero a partir fue de un diálogo con movimientos sociales. O sea, no es un libro escrito a partir de una tesis para que un jurado me dé una palmadita en la espalda. La verdad que no. O sea, le expresa otras cosas. Eso es, en síntesis, lo que queríamos plantear. Le doy la palabra a no sé a quién de ustedes y los invitamos, antes que se vayan después, cuando termine esto, a ese homenaje a los desaparecidos, que es muy importante para nosotros, el 18 a las 19 horas. No sé quién quiere seguir de ustedes. Bueno. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Néstor, por esta invitación y felicitaciones por el libro. Realmente es una obra estupenda, en donde los más diversos aspectos del pensamiento marxista se encuentran aquí analizados con una bibliografía muy actualizada. Un libro realmente que creo que va a ser de gran utilidad para la militancia, ¿no? Para los jóvenes y los no tan jóvenes que están empeñados en cambiar un mundo que debe ser cambiado, porque se encamina hacia un abismo, ¿verdad? Así que primero que nada, felicitarte por esa obra, recomendarla, que la compren mientras puede todavía circular un texto de esto en la Argentina, que no sabemos, ¿no es cierto? La historia da muchas sorpresas y de repente hoy tenemos esta posibilidad, mañana no sabemos, digamos, porque hay vientos de restauración conservadora, como dice Correa, muy muy fuertes en toda América Latina y hay que estar realmente cuidándose mucho acerca de qué es lo que puede pasar en el futuro. Estamos viviendo ahora en la Argentina un periodo de 30 años de vida democrática, pero una vida democrática que está sometida a crecientes tensiones, a contradicciones y que está sometida también a planes de carácter retrógrado socialmente, políticamente, y bueno, esto me parece que este libro va a ser un gran instrumento de lucha. Así que felicitar a Néstor y tomar alguna de las cuestiones que dejo acá que realmente me interesan mucho. En primer lugar, rescatar eso de la concepción marxista de las ciencias sociales. Para nosotros, la idea de pensar una economía, una sociología, una ciencia política, un derecho cada cual como objetos de disciplina separada es un disparate, no tiene ni pie ni cabeza, no existe. La vida social es una sola, en donde la economía, la política, la cultura, la ideología, la cuestión internacional, ¿no es cierto?, la inserción de un país en un sistema internacional es parte de un único análisis. No se puede
diferenciar en esos factores y mucho menos en esas disciplinas. Y el resultado ha sido y es la esterilidad del saber convencional. Digo, la superioridad del pensamiento de la teoría marxista sobre el saber convencional es pero fenomenal, ¿no es cierto? Y esto no es una afirmación simplemente dogmática, tiene que ver con el hecho de que el saber convencional, las ciencias sociales convencionales, también criticadas en este libro, carecen de los instrumentos más elementales para entender la realidad. Y eso se les nota, por ejemplo, en lo que es de lejos la disciplina más evolucionada, en esta división burguesa del saber académico, que es la ciencia económica, en donde los ha tomado de sorpresa, por ejemplo, el estallido de la crisis del año 2007-2008. Fíjense cómo será la cosa de grave, esta ineptitud fenomenal para predecir, digamos, un tsunami que se veía venir y que muchos pensadores marxistas venían advirtiendo sobre que esta burbuja financiera y este capitalismo financiero iba a conducir a una catástrofe. Fíjense cómo será de impotente ese pensamiento tradicional que queda reflejado en esta pequeña anécdota, que es una nota de color pero que es muy ilustrativa. Hace cosa de 2 o 3 años, en la London School of Economics, ¿no es cierto?, se hizo una de las reuniones habituales de fin de año académico, son más o menos en el mes de mayo, junio, ¿no es cierto?, y en donde hay una visita oficial de la Reina de Inglaterra, que todos los años va y toma un té con los académicos de la London, ¿no es cierto? En la London, entre otras cosas, estudió George Soros, o sea, no es una escuelita simplemente para formar profesores, sino que ahí estudian la gente que realmente maneja buena parte del sistema financiero internacional, después, una vez que se gradúen, no salen de ahí para enseñar cursos de gobernanza a nivel local, sino que utilizan ese saber para sus propios negocios. Entonces la reina se reúne, era siempre, tradicionalmente en Inglaterra, desde que se creó la London, era una reunión oficial, meramente protocolar, se tomaba un té muy amablemente, y de repente la reina dejó caer una pregunta que puso así en tensión a todo el ambiente, y es que le dijo, con un tono muy, muy british, ella dice, bueno, pero a mí me gustaría saber cómo es que tan eminentes profesores de esta casa de estudio, de la London School of Economics, no pudieron advertirme a mí sobre la gravedad de la crisis económica en la cual está sumida hoy Inglaterra. Imagínense, los tipos llegaron paralizados, ¿no es cierto?, con el té, la taza de té temblándole así en la mano, ¿qué se le dice? Porque además hay otra norma no escrita en la cultura británica, que cuando la reina pregunta hay que contestar. O sea, uno no puede decir, dejar la pregunta en el aire. Y bueno, ahí carraspeos múltiples, y finalmente saltó a la palestra, creo que en ese momento el hijo de Miliband era director de la London, y le dijo, bueno, mire, Su Alteza, es un problema muy grave, la verdad que nosotros estamos tratando de entender qué fue lo que pasó, le prometemos que en pocas semanas más le haremos llegar un informe detallado sobre esta lamentable situación, que espero que usted con su magnanimidad entienda que no fue debido a la imprudencia o a la falta de trabajo, sino que nos tomó de sorpresa. Bueno, después de eso, como a los 3 meses, le mandaron un informe, ¿no es cierto?, a la reina, en donde lo que decía en esencia era algo así como, nuestra preocupación central siempre estuvo centrada en el flujo de los sistemas financieros internacionales, porque usted sabe, Su Alteza, que Londres es una de las grandes capitales del sistema financiero internacional, y eso nos llevó a subestimar el análisis de otros factores estructurales que en realidad deberíamos haber estudiado. O sea, reconocieron los tipos que lo que hacen era simplemente cálculos econométricos para facilitar las operaciones de especulación financiera y nada más. Y a todos les tomó de sorpresa esto, no solamente a la gente de la London, toda la economía convencional no supo predecir esa crisis. Esto, digamos, la economía, sería muy largo porque tengo otros temas que quiero tocar y no tenemos mucho tiempo, pero pasó lo mismo en la ciencia política. Obama se enoja con sus asesores cuando se produce la caída de Mubarak en Egipto. Los convoca y le dice, bueno, pero ustedes ¿cómo no me avisaron? ¿Y cómo le van a avisar? Con el instrumental teórico que tienen, que no es este, no pueden predecir nada. No pueden dar un análisis de las luchas de clases que sórdidamente se estaban
dando, ¿no es cierto?, en Egipto y las contradicciones sociales y los procesos de explotación en curso y el malestar, digo, no tienen instrumental teórico para entender esto. Entonces Obama lo llama, le pega una reprimenda, dice, tendrían que haberme advertido esto, advertido lo de Túnez. Bueno, lo tomó de sorpresa también la primavera árabe. ¿Pero eso por qué? Bueno, porque hay un instrumental teórico tan elemental y además sesgado que no les permite realmente entender nada, porque además la política no se puede entender solo a partir de estudio de los factores políticos, la economía no se puede entender solo a partir del estudio de los factores económicos, se requiere ese enfoque integrado que es la marca, es el ADN del pensamiento marxista. Y es que todo esto se tiene que integrar en un sistema único de pensamiento en donde estos elementos, ¿verdad?, que hacen a la vida social no pueden ser pensados, interpretados en su aislamiento, sino solo en su íntima interconexión, ¿verdad? Eso entonces me parece que marca por qué el marxismo hoy, después de haber sido declarado muerto tantas veces, sigue siendo el pensamiento crítico más importante de nuestro tiempo. ¿Y por qué sin el marxismo no podemos desarrollar un pensamiento anticapitalista? Porque se trata de eso. En el fondo estamos montados en un tren que marcha desboscado hacia un abismo. Y esto hace recordar la famosa reflexión aquella de Benjamin, ¿no? Que decía que la revolución no es un tren que se lanza enloquecido hacia el abismo, sino que es lo que aprieta el freno de emergencia que evita que el tren se desbarranque. Y nosotros estamos en un tren que se está yendo, ¿no es cierto?, al barranco. El cambio climático es un tema, pero de una gravedad enorme, que el capitalismo no tiene ninguna solución. Y todas esas falacias del ecologismo o del capitalismo verde, el ecologismo, digo, si no hay una crítica al capitalismo y si no hay una propuesta de superación del capitalismo, todo eso no tiene ni pie ni cabeza. Digo, no se puede pretender resolver el tema gravísimo del medio ambiente que tenemos hoy si es que seguimos sosteniendo a un sistema como el capitalista. Por eso es fundamental, y yo digo que una de las grandes falencias, y tal vez en esta cátedra se podrá desarrollar eso, Néstor, es que había caído en desuso en el marxismo mismo, ¿no es cierto?, una reflexión sobre la teoría de la revolución. Y tenemos que volver a ponerla sobre el tapete ahora, porque este es un momento en donde las contradicciones son tan graves que lo peor que podemos hacer es caer en alguno de los vicios de nuestros amigos que dicen no hay que pensar ni en la revolución ni en la toma del poder. Pero por favor, es lo único que debemos pensar, o lo más importante que debemos pensar, porque estamos en una situación de emergencia. O sea, el Titanic ya chocó contra el iceberg, entonces ahora tenemos que pensar cómo salimos de esto. O sea, postergar una reflexión, o quedarnos, por ejemplo, en la reflexión clásica sobre la revolución, por la cual yo siento un enorme respeto. La reflexión clásica, quiero decir, toda aquella que rodea el debate en torno a la Revolución Rusa en 1917, con el antecedente de la Comuna de París, ¿verdad? Pero después tenemos que pensar si hoy ese modelo de transición revolucionaria, de superación del capitalismo, es algo viable o no en este momento. Y si no es viable en esa forma, ¿cuál puede ser la forma? Digamos, hoy en día el modelo, digamos, de la Revolución Rusa difícilmente puede ser aplicable a las sociedades del capitalismo contemporáneo por toda una serie de cambios que ha habido. Pero de ahí no se infiere de que no hay revolución posible. Lo que debe inferirse es que la forma que va a asumir el proceso de revoluciones y de transformaciones revolucionarias, y subrayo lo de proceso, porque esto no es un acto, no es un rayo que cae un día, ahí está la revolución, es un proceso, un proceso que arranca, que se desarrolla, que se alimenta con sus contradicciones, es algo que va a ser diferente a lo que hemos conocido en el pasado, pero que es inexorable, que tiene que venir, salvo que la humanidad decida suicidarse, cosa que yo no creo que vaya a suicidarse, de manera tal que este es un tema que hay que meter en la agenda. ¿Cuáles son hoy las perspectivas de la revolución? ¿Cómo se puede dar? ¿Cuáles son las fuerzas motrices, para usar esta expresión tan cara al pensamiento de Lenin? ¿Cuáles son las fuerzas motrices? ¿Cuáles son esas contradicciones que están en la base de este proceso creciente de necesidad de la revolución? Y este es un tema, y en relación a lo que planteabas de muy interesantemente sobre estas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Lo de Germani, yo creo que hay que hacer un balance a fondo, ciertamente, de Germani y su influencia.
Y un balance a fondo quiere decir ver, bueno, ¿contra quién luchó Germani cuando trató de institucionalizar la sociología en la Argentina? Era un ambiente muy diferente al actual. Yo digo, yo lo conocí personalmente, ciertamente, es más, yo trabajé con él, fue uno de mis directores de tesis en Harvard, y la verdad que era un hombre que en los momentos finales de su vida yo creo que sacó a relucir lo mejor de su formación teórica. Él estuvo preso, porque era militante antifascista, cuando era estudiante en la Universidad de Roma, y él sufrió un proceso de reflexión crítica muy interesante. La figura de Germani hay que discutirla, digamos, y yo la he discutido mucho, y yo pude hacer esa tesis doctoral con él. No estaba de acuerdo con mi trabajo, pero era un crítico realmente muy, muy agudo, un hombre, un profundo conocedor de la historia argentina, y a mí no deja de asombrarme la paradoja intelectual de Germani. Germani empieza como un militante antifascista, va a la cárcel, viene a la Argentina, empieza a estudiar filosofía y contaduría, ¿no es cierto? Que tenía que ganarse la vida con algo, entonces no solamente no lo podía hacer con la filosofía. Introduce el pensamiento sociológico norteamericano, ¿verdad?, en lucha contra una derecha fascista que estaba enquistada en la Facultad de Filosofía. No podemos entender a Germani al margen de quién estaba enfrente de él. Lo que estaba enfrente de él no eran pensadores de un liberalismo, digamos, eran pensadores fascistas, ¿no es cierto?, que decían de que la sociedad solo podía ser entendida a partir del estudio del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, de la Palabra de Dios y de la Revelación. Digo, este era el debate en el cual estaba sumido Germani en esos años. Y él reacciona de una manera, a mí no me gustó, pero bueno, se aferra a la sociología académica norteamericana, a la cual no estaba adscrito Ray Mills, ¿verdad? Y escribe ese prólogo increíble que me produjo a mí un enorme desconcierto porque, como subrayaba muy bien Mircíades Peña, el libro de Mills decía una cosa y el prólogo de Germani decía exactamente lo contrario. Pero sí le debo reconocer una cosa, que Germani protegió en contra de la derecha fascista que todavía había cuando se reorganiza la Facultad de Filosofía y se abre el Departamento de Sociología, protegió a jóvenes militantes de izquierda marxista, a los cuales pudieron enseñar, y yo he sido uno de los que me he beneficiado de eso, porque yo no tenía dónde estudiar marxismo sino yendo a la carrera de sociología, y de repente encontraba clases que podía dar Portantiero, que podía dar Murmis, que podía dar Hugo Calelo. Ahí estaba Daniel Oppen como uno de los, un poco mayor que yo, como uno de los jóvenes más activos. Y Germani los protegía a esos tipos. Muy interesante es que la mayoría de esa gente después termina en posturas profundamente macartistas y antimarxistas. Ni digamos la Revolución Cubana, ni digamos la lucha de la insurgencia en Colombia, para los cuales estos procesos son, para estos herederos de Germani, verdaderas aberraciones y muestras de un retraso cultural fenomenal. Entonces creo que es interesantísimo meternos en el tema. Y sobre las cátedras nacionales, yo creo que también es un pensamiento que ha tenido una presencia muy fuerte en la Argentina. Creo que tiene que ver con esa herencia del catolicismo, ¿verdad? Porque no por casualidad Justino Farrell era un sacerdote, un hombre con excelente formación. Él se había formado en los Estados Unidos, pero era un tipo muy, muy amplio de cabeza. Gonzalo Cárdenas era un historiador. Estuvo en Lovaina, claro, ya de formación más tradicional, y ellos de alguna manera reaccionaron a las versiones, ¿no es cierto?, más sectarias de algunos de los discípulos de Germani, no precisamente aquellos que estaban en el campo del marxismo y que podían enseñar, y que tenían una visión completamente norteamericana y decían, bueno, la sociedad moderna y el rumbo de la Argentina futuro debe ser el rumbo que nos lleve a constituirnos en un país como los Estados Unidos. Digamos, eso provocó esta reacción, ¿verdad?, de la gente de las cátedras nacionales, pero que bueno, luego terminó de alguna manera en un pensamiento, a mi manera de ver, a mi juicio, conservador, ¿no? Porque claro, al arrojar por la borda el instrumental marxista, las críticas que pueden hacer a una sociedad contemporánea son críticas, no digo que superficiales, pero que no llegan a ir al fondo de la cuestión.
Y eso se ve inclusive hoy en la Argentina, en el debate político actual hoy, ¿no es cierto? Las críticas que hay al capitalismo, incluso por algunos sectores muy vinculados a las altas esferas del gobierno nacional, pero terminan reivindicando la idea del capitalismo serio. Capitalismo serio es como la idea del círculo cuadrado. No existe, es una entelequia. El capitalismo serio, risueño, hace exactamente lo mismo en todas partes. Explota, domina, subyuga, oprime. Eso es el capitalismo. El que quiera otra cosa, bueno, que lo diga. Pero el capitalismo no se puede convertir en serio. Cuando, en este país, la presidenta dice que los empresarios se la llevan en pala, bueno, esto es capitalismo serio. No serio sería un capitalismo en el cual los empresarios perdieran dinero y los obreros se la llevaran en pala, ¿no es cierto? Si se la llevan en pala los capitalistas, pues es un capitalismo serio. Bueno, esto tiene de alguna manera que ver con la herencia de esas cátedras nacionales, ¿no? Esa concepción nacional popular que, bueno, en Gramsci tiene una lectura, pero en otros autores otra. En fin, creo que, como ustedes ven, hay muchos temas muy polémicos que, bueno, yo celebro que finalmente la facultad se haya abierto, el mundo académico se ha convertido en una de los grandes baluartes del pensamiento de derecha. Duele decir eso, pero esa es la verdad, y en todo el mundo duele decir eso, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque el plan de los Estados Unidos y el gobierno norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial fue muy claro. Ellos identificaron dos actores fundamentales para extender su dominio por los países del tercer mundo. Controlar a los militares y controlar al mundo académico y los intelectuales. Y eso lo han hecho y lo siguen haciendo. Él mencionaba ahora a Gilberto, López y Rivas y el plan Minerva. Hay un nuevo plan ahora, nuevo, tiene ya 2 o 3 años, de un uso de centenares de millones de dólares, otra vez más, para auscultar las potencialidades revolucionarias y de protesta y de revuelta social que hay en los países del tercer mundo. O sea, Camelot y marginalidad. Como Camelot y marginalidad, una nueva, es lo mismo. Ellos dijeron, controlando los intelectuales, controlamos las ideas, controlando los militares, controlamos la violencia, con eso tenemos el panorama completo a nuestro favor. Y las universidades, mal que mal, fueron todas siendo ganadas por esta tendencia, ¿verdad?, con todos esos requerimientos que vos decías, de los informes y de los proyectos y la productividad y las mediciones de distinto tipo, que lo que hacen, juicios de jurado, digamos, que lo que hacen es fortalecer el pensamiento dominante. Y termino con esto. Imagínense lo que hubiera sido nosotros, por ejemplo, si este enorme andamiaje de control ideológico que existe hoy sobre todas las universidades del mundo hubiera existido en la época en que Einstein formuló su teoría de la relatividad. Jamás se hubiera publicado su trabajo, porque los pares hubieran dicho, este es un loco, ¿qué dice? ¿Qué es esto de que el espacio y el tiempo son categorías relativas? Digo, son absolutas, ¿verdad? No válido, no promoción en CONICET, no cátedra en la UBA, lo que sea, porque era un pensamiento discordante. O bueno, ni hablemos de Freud y la teoría de la sexualidad infantil, lo hubieran echado por degenerado, ¿no es cierto? Y no se hubieran publicado nada. O sea, las grandes innovaciones no hubieran tenido lugar. Y el sistema, por eso, alimenta el pensamiento establecido, ¿verdad? Y eso lo vemos porque además hay un régimen perverso por el cual uno publica este libro, ¿no es cierto?, acá en la Argentina, o en España, o en Colombia, o en México, y no quiero exagerar, pero me pasó a mí. Y en una puntuación de 0 a 10 le van a dar a Néstor 3 puntos, 4 puntos, 600 páginas o más, bien documentada. Publica un articulito de 5 páginas en el Journal of Politics de los Estados Unidos y le dan 10 puntos. Esto se llama la colonialidad del saber, como diría el maestro Aníbal Quijano. La colonialidad del saber. Hemos sido colonizados al punto tal de que una pequeña cosa insignificante, que en términos de esfuerzo de investigación es nada, tiene un puntaje 10. ¿Por qué? Porque se publica allá, que es donde está el saber, donde está la cultura, donde está la civilización, y nosotros somos los bárbaros ignorantes que no sabemos nada. Entonces, contra eso hay que luchar. Bienvenida a esta cátedra, porque va a ser un instrumento para esta lucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería ante todo agradecerle a Néstor la invitación a integrar este panel también con Atilio. Me siento muy honrado y muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Y quería comenzar recomendándoles enfáticamente la lectura de este libro, ante todo por dos razones generales. Es un libro, en primer lugar, que trata de comprender problemas complejos y devolverlos comprensibles, es decir, devolverlos legibles para un público bastante amplio. Y en segundo lugar, porque es una gran tentativa para entender la vida cotidiana de nuestra época y para pensar en cómo transformarla. Digo, es un libro, en realidad no es un libro. Y subrayo el término un. A mí me recuerda la estructura de algunas novelas vanguardistas y me surge inmediatamente como término de comparación Rayuela de Cortázar. Ustedes saben que es posible leer en secuencias diferentes y al mismo tiempo leer partes de la novela como unidades independientes. Esto mismo se podría decir del libro que yo leí como Nuestro Marx en la edición venezolana. No es necesario leerlo en una secuencia lineal. Y es un libro de libros, ¿sí? Teniendo en cuenta la complejidad y la diversidad que tiene. Hay un aspecto en el libro que me llama la atención y me interpela en particular. Yo no soy un estudioso de la obra de Néstor y, como ustedes saben, es un autor muy prolífico. Ahora, comparando este libro con escritos anteriores de Néstor, lo que noto como diferencia llamativa en primera instancia es un diálogo con Historia y Conciencia de Clase de Lukács, que es un libro que yo considero problemático y cuestionable en muchos sentidos, al margen de ser una reflexión genial sobre la obra de Marx y sobre el marxismo de aquellos años. Sobre todo por el hecho de que lo que toma Néstor son tres aspectos que están entre los defendibles de Historia y Conciencia de Clase. El primero es el énfasis sobre una versión no dogmática del pensamiento de Marx. Muchos de ustedes habrán leído Historia y Conciencia de Clase y recordarán aquella afirmación que aparece en ¿Qué es marxismo ortodoxo? Totalmente revulsiva, la afirmación de que cada una de las tesis de Marx podría ser científicamente falsa, sin que el método de Marx quedara impugnado, porque lo fundamental en el marxismo es el método. Llamativo es que el viejo Lukács, en 1967, cuando escribe un prólogo a estas obras marxistas tempranas, señala que persiste el acuerdo perfecto con esta lectura no dogmática del método de Marx. Hay muchas vinculaciones entre esta tesis de Lukács y la vuelta a Marx que propone Néstor en este libro. Él aclara explícitamente que no trata de volver al Marx estalinista ni al Marx economicista. Y destaca tres cuestiones que me parecen importantes. Primero, la necesidad de un autoexamen permanente. Él se remite al comienzo del 18 Brumario de Marx. Recuerden ustedes que Marx hace una oposición entre la revolución proletaria y las anteriores, diciendo que la revolución proletaria se autocritica permanentemente y, de un modo totalmente acertado, propone Néstor proyectar esto al plano teórico, la necesidad permanente de revisión constante de las propias herramientas de análisis y de los propios supuestos. Un segundo aspecto de este antidogmatismo es el énfasis que pone Néstor sobre los diversos marxismos en plural, el hecho de que a lo largo de la historia lo que mantuvo la vitalidad del marxismo es la diversidad de versiones que rompieron con el énfasis de diferentes momentos y ante todo del periodo estalinista con una versión fija, cerrada y dogmática de la lectura de Marx. La tercera cuestión que considero particularmente importante es el énfasis de Néstor sobre la contaminación como un elemento positivo en la tradición marxista. Considero que uno de los aspectos más
novedosos de historia y conciencia de clase como de cualquiera de las grandes obras del marxismo fue esta capacidad por introducir dentro del marxismo algo que no estaba previamente. Lukács renovó el marxismo, entre otras razones, porque tomó lo más avanzado que había en el pensamiento burgués de su tiempo. La teoría de Simmel, la teoría de Max Weber, incluso en sus errores, yo creo que algunos de los errores mayores de historia y conciencia de clase son importaciones de Max Weber. Pero el problema no es que importó algo, sino cómo lo hizo, ¿sí? La introducción en el marxismo de el buen pensamiento no marxista es siempre productivo y necesario, ya sea por una revisión a Einstein, a Freud o a cualquier pensamiento avanzado de nuestro tiempo. Hay un segundo aspecto que también une a este libro de Néstor con Historia y Conciencia de Clase, y es el uso de la teoría del fetichismo y el énfasis sobre la cosificación mercantil. Sabemos que es una gran revolución en Historia y Conciencia de Clase haber puesto el foco en este aspecto, que no es, como señala muy bien Néstor, un añadido ni un elemento secundario, sino que es un componente central del pensamiento de Marx en cualquiera de sus etapas, ¿sí? Desde el Marx premarxista, podríamos llamarlo, de la tesis doctoral, hasta el Marx del Capital. Y hay una tercera cuestión fundamental, y es el énfasis sobre la totalidad. Recordarán ustedes ese revulsivo comienzo de Rosa Luxemburg como marxista, el ensayo de Lukács. Aquello que diferencia al marxismo de la ciencia burguesa no es la tesis de un predominio de los motivos económicos en la explicación de los fenómenos sociales, sino el punto de vista de la totalidad. Es muy consecuente Néstor en llamar la atención sobre lo importante que es la categoría de totalidad para todo el marxismo. Y sobre todo es importante que aplique este método a nuestra época, ¿sí? Que lo extienda más allá de las reflexiones de Marx o las de Lukács en la década del 20. Sobre todo por la crítica que él establece, él lo señaló en su exposición, con los post-marxismo, post-estructuralismo, y sobre las condiciones del pensamiento y de la lucha social en nuestro tiempo. Con toda razón él cuestiona al postmodernismo por haber desplazado del foco de la atención la categoría de la totalidad. Recuerda una frase de Eagleton muy correcta para hablar de esto. Él dice, cuán paradójico es proponer enfrentar a un capitalismo cada vez más global, apelando a microestrategias, circuitos esquizoides o ramificaciones rizomáticas. Cuanto más total es el capitalismo, más desarticulada y fragmentaria es la tentativa de enfrentarlo. Totalmente insustancial como mecanismo de lucha frente a estas condiciones. Y al mismo tiempo, un rasgo característico de los movimientos sociales de nuestra época, la fragmentación, la falta de coordinación, y me atrevería a agregar un elemento más, el escepticismo frente a las instituciones. El hecho de que las instituciones antiguas ya no sirvan o que haya que repensarlas, no implica que haya que maldecir del concepto de institución. Aquello que no cuaja en instituciones se desvanece y termina siendo ineficaz y puntual como lucha frente a un capitalismo cada vez más global y unificado. Hay frente a esto una propuesta que se apoya en el caso de Néstor razonablemente en Jameson. Hay dos razones para que me parezca muy válida la elección. Jameson es un lukachiano consecuente. Así como Marx vivió diciendo que iba a escribir el libro sobre Balzac, que nunca escribió, Jameson vive hablando del libro sobre Lukács, que esperamos y que no escribió aún. Hay algo que dice Perry Anderson sobre Jameson y creo que es bastante válido.
lo que coloca a Jameson por encima de otros teóricos del posmodernismo es que trató de eludir una oposición bastante estéril, la de aquellos que celebran acríticamente el posmodernismo, por un lado, y por otro lado, la de aquellos críticos nostálgicos que cuestionan nuestro tiempo tratando de volver a alguna época del pasado. Frente a esto yo respondería, como decía Marx en el 18 Brumario, hic Rodas, hic salta. Acá está Rodas, acá hay que saltar. Y la posición ontológica de Jameson me parece en ese sentido plenamente correcta. La que habría que tomar para analizar un fenómeno como el de la llamada posmodernidad o el capitalismo tardío. Sugeriría como elemento de diálogo una complementación del uso que hace Néstor de este Lukács de los años 20 a partir de la ontología. Yo creo que es una obra fundamental, poco conocida en nuestro ámbito, mucho más estudiada en Brasil, que tiene algunas cosas que decir bastante importantes para todo este panorama que Néstor traza muy agudamente en su libro. Yo creo que el capítulo sobre la reproducción en la ontología y el capítulo sobre la alienación añaden elementos que no estaban en Historia y Conciencia de Clase, en parte por desconocimiento de la obra de Marx en el Lukács de aquellos años. Sobre todo la caracterización que hace Lukács de lo que él llama el capitalismo de la manipulación es una descripción muy atinada para el capitalismo de los últimos 50 años. Y, por otro lado, la crítica de Lukács al neopositivismo tiene una notable vigencia para las hegemonías intelectuales de nuestra época. Hay una tercera cuestión y es el capítulo sobre ideología. Hace una reconstrucción muy precisa Néstor acerca de la categoría de ideología y su desarrollo histórico, desde los ideólogos de la Francia postrevolucionaria hasta el marxismo. Me atrevo a añadir dos puntos que serían, a mi juicio, importantes. Durante mucho tiempo se señaló que no hay en Marx una teoría positiva de la ideología, solo hay una crítica de la ideología como falsa conciencia. ¿Sería posible citar tal y cual lugar de la obra de Marx que niega esta tesis? Marxistas muy inteligentes desconocen este hecho. Me atrevo a citar a Michael Levy, un gran estudioso de Marx, que señala que en Marx y en Engels solo existe la ideología como falsa conciencia. La consideración positiva como visión del mundo aparece recién en Lenin. Podría citar un escrito de Engels donde Engels dice que el énfasis sobre el aspecto negativo de la ideología los condujo a él y a Marx a usar la categoría de visión del mundo, pero que visión del mundo en ellos es la categoría de ideología en su sentido práctico y positivo. Podemos a partir de esto recorrer la obra de Marx. Lo hice digitalmente y es posible encontrar cantidad de veces el término visión del mundo en este uso del término. Por ejemplo, analizando a los filósofos de la Ilustración, dice Marx, que el gran aporte de la Ilustración fue haber colocado la teoría científica de los filósofos de la Ilustración en la calle. Allí la ciencia se volvió visión del mundo. Vale decir, aferró a las masas, vale decir, se volvió ideología en este sentido positivo del término y práctico. A partir de esto podríamos releer aquella frase muy citada de la contribución a la crítica de la economía política, donde se distingue entre la estructura económica y por el otro lado aquellas formas ideológicas a las que apelan los hombres para dirimir sus conflictos en el terreno práctico. Y menciona allí Marx la teoría jurídica, el arte, la ciencia, la filosofía, la historia, etc. ¿Sí?
Hay un aspecto más, una segunda cuestión sobre la que me querría detener en relación con el libro de Néstor, y que tiene que ver con una pelea común. ¿Sí? Y es la caracterización del pensamiento universitario hegemónico en nuestra época. Néstor señala dos fenómenos característicos, y estoy en este sentido totalmente de acuerdo. Él dice que el ámbito académico, a la hora de enfrentarse con el marxismo, hizo dos cosas. O bien lo invisibilizó, haciendo que no se estudie. O bien lo cooptó a partir de estrategias que tienen que ver con aquello que también mencionaba Atilio. Becas, proyectos financiados, estadías en el exterior, financiamiento de las publicaciones, etc. Mecanismos a los que todos recurrimos. ¿Sí? Hay un tercer aspecto que yo añadiría a esto, y es un problema que excede a el ámbito universitario y sobre el cual no reflexiona suficientemente. Es un horror que, parafraseando a Marx, los académicos hacen pero no lo saben. Y que tiene que ver con un fenómeno que excede, como decía, muy ampliamente a la universidad. Y es el surgimiento de una cultura de la dispersión o de la distracción. Hay términos que circulan con mucha frecuencia a nivel social. Multitasking o déficit de atención. En la medida en que las cosas van de la realidad a los libros y no a la inversa. Hay en esta cultura de la dispersión un fenómeno que no es meramente psicológico, ni pedagógico, ni cognitivo, sino un rasgo característico del capitalismo de nuestro tiempo, que presenta diferencias respecto de aquel capitalismo que había analizado Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Esa dispersión que vemos desde los colegios a las universidades y en el ámbito del trabajo, en el mundo del trabajo, y la organización actual del trabajo, marca a la universidad en un sentido bastante específico. Hablaba Néstor de la categoría de totalidad, y yo la traería a colación en este aspecto. Perdimos la capacidad de pensar en términos totales. Hago una analogía para volver luego a lo que me interesa criticar. Recuerdo el caso de un profesor brillante de nuestra universidad, el mejor profesor que haya tenido yo en mi carrera. Bueno, no simplemente por su filiación al marxismo, sino por ser un brillante profesor de latín. ¿Sí? Él decía que uno de los grandes regalos que le había dado una de las múltiples dictaduras es que se había refugiado y semi-escondido en Catamarca y se había dedicado a estudiar sistemas totales, toda la morfología, toda la fonología. ¿Sí? Pensado en términos de nuestros intereses, es el método de Marx. Ese. Cuando Marx se enfrentaba con un problema, su método era estudiarlo desde todas las perspectivas posibles y a fondo. ¿Sí? Así es como estudió a Hegel. ¿Sí? Así es como estudió la economía política inglesa. Es el método de Hegel retomado por Marx. Y los grandes marxistas a lo largo del tiempo pensaron de esa manera global y totalizadora. Es el método de la acumulación del capital de Rosa Luxemburg. Es el método de Jameson en posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Es el método de la ontología de Lukács. Lukács tenía una frase que comenta en una carta que a mí me parece perfecta para diferenciar su método del nuestro en las universidades. Él decía que le habían propuesto hacer una antología de sus textos, fragmentándolos. Y él decía que su modo de pensar no se prestaba al método aforístico, porque él pensaba con argumentaciones prolongadas, extensas, como Marx en El Capital, podríamos decir. Roland Barthes, el crítico
literario francés, decía una frase que me parece bastante aplicable a nuestro tiempo. Él decía que él llamaba estupidez a la incapacidad para seguir un razonamiento durante largo tiempo. En ese específico sentido, nuestra universidad es estúpida. Nuestra forma de abordaje de cualquier gran pensador en el ámbito universitario es a partir de abominables selecciones de fotocopias que no hacen que estudiemos Hegel o que no estudiemos la fenomenología o la lógica de Hegel, sino unas pocas páginas de Hegel. ¿Sí? Y nuestra forma de construcción del conocimiento es absolutamente desarticulada. Eso se introdujo en el marxismo de nuestro tiempo y produjo algunas de las modas más características. Yo creo que habría que hablar de algunos marxistas de nuestra época, aplicándoles el término de marxismo de la dispersión. Y creo que es una forma de comprensión bastante adecuada de los llamados autonomismos. Se pelea con Holloway en su libro Néstor, y yo estoy prácticamente en cada línea de acuerdo. Agregaría lo siguiente: el método de Holloway, y rescato su honestidad política e intelectual, sin duda, sin margen de duda. ¿Qué es ese método de la fragmentación? Como dice Lukács en Historia y Conciencia de Clase, el fragmento aislado y el todo casual. ¿Cuál es la reflexión que hay en Holloway sobre Marx? El énfasis sobre la teoría del valor abstracto, señalando que ese es el gran aporte de Marx. No niego la importancia de ese gran descubrimiento de Marx, pero supone la idea de que es posible explicar en cinco líneas o en pocas páginas, y nos preguntaríamos para qué escribió miles Marx reescribiendo sus propias teorías, si en realidad era posible reducir todo a unas pocas páginas o a unas pocas líneas. Buena parte de la recepción universitaria de Benjamin tiene que ver con esto. Yo creo que Benjamin es un autor que tiene que decirle al marxismo cosas muy importantes. Pero normalmente citamos aforismos de Benjamin. Es el modo de recepción de las tesis sobre el concepto de historia, que nos exime de consultar trabajos mucho más extensos en la obra de Benjamin. Yo veo una relación muy fuerte con esta lectura autonomista del marxismo, y doy algunos ejemplos puntuales que creo que son representativos. El modo en que lee Holloway la obra de Lukács. Discutimos en varios congresos de herramienta con Lukács, con Holloway. Y lo que encontrábamos es que el conocimiento que tiene Holloway de la obra madura de Lukács no tiene que ver con un estudio de la obra de Lukács, sino con una cierta imagen de la obra de Lukács. Y ese Lukács no existe, porque no está traducido en obras que requieren años, meses de reflexión. Un ejemplo típico de la seriedad de Habermas es la crítica que publicó Habermas a la ontología. La ontología tiene 1.300 páginas. Habermas se encontró media hora con Agnes Heller. Agnes Heller le explicó la ontología. Y Habermas publicó un artículo de 18 líneas. Lo cual es una muestra de la profundidad de Habermas. No hace esto Holloway, pero sí construir una cierta caricatura y pelearse con la caricatura. Creo que algo muy parecido es lo que ocurre con Adorno. Yo considero que Adorno es un autor del que me siento alejado por cantidad de aspectos, pero es un pensador de una estatura intelectual elevada y cuyo estudio requiere años. Tengo la sensación, a riesgo de estar equivocado, de que lo que ha hecho Holloway es enamorarse con una cierta caricatura de Adorno. En un lado, el demonio, Lukács, pero no es Lukács. Es una cierta versión de Lukács. Del otro lado, Dios, Adorno, pero no es Adorno. Es una versión simplificada. Y hay un enamoramiento que tiene que ver con esa dificultad para concentrarse de un modo serio en una teoría y dar cuenta de ella.
Yo creo que hay una relación muy estrecha entre este modo de relación con el pensamiento por parte de cierto autonomismo y el rechazo de la categoría de trabajo. A mí me llama la atención lo siguiente, es decir, los errores suelen ser significativos. Holloway dice que no existe en Marx una descripción del trabajo no alienado. Caramba, digo yo, es fácil citar pasajes de la obra de Marx que prueban lo contrario. Ejemplo, las descripciones que hace Marx del trabajo artístico. O la idea de que Marx supone que el trabajo es que la sociedad emancipada es un mundo del ocio, que no permite comprender por qué Marx habla del comunismo como una sociedad de productores libres. Y cuando ustedes leen un libro, por ejemplo, Agrietar el capitalismo de Holloway, aparece una imagen cada tanto, recurrentemente. Y él dice que pensemos en la imagen del hombre que se acuesta a leer en un parque, por ejemplo. Él dice, si todos nos pusiéramos a leer, desaparecería el capitalismo. Me llama la atención el extremo candor de la afirmación. Como si el paraíso de Marx fuera el país de Jauja, donde los hombres no producen ni trabajan. Lo cual no explica por qué Marx dice que un hombre que no se objetiva, que no produce en el sentido no alienado, es un monstruo, es un no ser. Decía Bloch que en el marxismo hay dos corrientes y que siempre tienen que estar las dos presentes. De un lado la corriente fría, objetivista, científica, la crítica de la economía política, el pesimismo de la razón, si lo quieren. Y del otro lado lo que él llamaba el marxismo cálido, el elemento subjetivo, el entusiasmo revolucionario, ¿sí? Yo diría que el autonomismo no es marxismo cálido, es marxismo tórrido, ¿sí? Y que dentro de ese exceso falta la dimensión de la praxis y de ahí las distracciones, la falta de la capacidad para pensar el trabajo, ¿sí? Que aparece en las teorías autonomistas. Lo contrario de lo que podemos identificar como método de Marx, de Gramsci, de Lukács, y lo que podemos encontrar en un libro de 700 páginas, como el que presentamos en esta oportunidad. Muchas gracias.